Estamos trabajando en función a la nueva instalación de la estación transformadora 132 que entraría en funcionamiento a fin de año, realizando las obras para poder enlazar eh, nuestra red de distribución con esta nueva subestación que está ubicada acá en la zona este de la ciudad. Así que bueno, eh, va a ser un, un periodo de obra que, que va a finalizar dentro de tres años, pero en este momento estamos con la primera parte donde se va a enlazar la estación nueva con el sector este del ferrocarril la salida rural este que corresponde a san pedro y Abeiro y el parque industrial y san cori lactear. esa sería la primera fase. en esta hora en sí que es la que va a unir la estación nueva con el sector urbano este de, de la ciudad están trabajando normalmente dos cuadrillas de tres 4 cuatro personas. una realiza la, la colocación de los apoyos y el armado y la otra está en este, en este tramo. De la hora está haciendo las bases para poder poner los apoyos. Luego de eso se va a empezar con el tendido de los conductores para poder terminar la línea. Esta obra, sea, esta parte de, de la obra, ¿para cuándo va a estar finalizada? Estimamos que en el transcurso de dos meses tendría que estar lista y tiene que ser antes de fin de año, donde se estima que va a estar en funcionamiento la nueva, la nueva subestación de, de PEC de 132. Después de finalizada esta parte de la obra, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, seguida de esto, estamos comenzando la obra para poder alimentar eh, la zona rural, donde también tenemos que realizar un tendido de una línea nueva. Y luego de eso, se comenzaría también en paralelo con la alimentación del parque industrial, que es de forma subterránea. Terminada esa, se va a llevar un punto de. de... Te puesta a punto, cuando entre la subestación transformadora nueva, se va a convivir con las dos subestaciones y van a trabajar. Una parte de la ciudad alimentada con la subestación vieja y la otra parte de la ciudad alimentada con la subestación nueva. Es una inversión eh, a futuro, digamos, donde nosotros en este momento con la subestación transformadora vieja tenemos una capacidad de potencia disponible, estamos hablando alrededor de los 30 megas, en poco menos. Y la subestación nueva estaría desde el principio con 50 megas y con la posibilidad de extenderse a 100 megas de potencia, lo que nos da una capacidad de entrega de potencia para muchos años, digamos, para abastecer la demanda de la ciudad y el crecimiento por varios años. Eh, ¿Usted se refería a que esta obra en total eh, va a estar culminada dentro de tres años? ¿Se sabe aproximadamente, eh, digamos, la inversión que le va a demandar a la cooperativa esta obra? Sí, la obra en sí va a estar finalizada en tres años, donde después de los tres años se va a sacar fuera de servicio la estación vieja y ya va a quedar todo alimentado desde acá. Eh, aproximadamente estamos hablando de 25 millones de pesos en inversiones materiales para poder, para poder eh, alimentar toda la ciudad eh, con la estación nueva.